Hola, yo soy Mitch Pérez y hoy les contaré una encantadora historia. El 14 de febrero celebramos en México el Día del Amor y la Amistad o San Valentín. Este día, las parejas y los amigos se regalan tarjetas, chocolates, rosas y otros obsequios. Pero, ¿sabes de dónde viene esta tradición? Su origen se remonta a la antigua Roma, en donde un sacerdote de nombre Valentín se oponía a una ley que prohibía a los soldados jóvenes casarse. Valentín casaba a las parejas a escondidas hasta que fue descubierto, encarcelado y ejecutado un 14 de febrero. Con el tiempo, Valentín se convirtió en el santo patrono de los enamorados. La tradición de dar regalos el día de San Valentín se inició en 1840 en Massachusetts, cuando Esther Howland, inspirada por el envío de tarjetas en Europa, tuvo la idea de elaborar sus propias tarjetas con frases y motivos románticos. Sus tarjetas fueron todo un éxito. Creó la compañía New England Valentine Company y así fue como comenzó esta tradición. Entrado el siglo XX, las tarjetas de Esther Howland inspiraron la creación de los cientos de productos que hoy conocemos. El Día de San Valentín, o el amor y la amistad, no solo es un buen día para expresar el amor a la pareja, sino también para demostrar el cariño y el aprecio que sentimos por las personas cercanas, como los amigos. ¿Y tú, cómo celebras el Día de San Valentín? Déjanos tus comentarios.